El Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, máxima autoridad del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, hizo un llamado a los diferentes sectores sociales y también productivos del país para integrar un foro multisectorial de diálogo nacional en el que se analice el momento que atraviesa Costa Rica, pero ante todo el futuro que como sociedad queremos para este país. Preocupados como todos los habitantes por la situación económica y social que atraviesa actualmente el país, hemos propuesto con responsabilidad la creación de un foro multisectorial de diálogo nacional en el que se discuta, analice y defina de forma transparente, respetuosa e inclusiva el rumbo que debe seguir nuestro país para la búsqueda del bienestar común, recalcó Fernando Feit, presidente de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. En este sentido, el Directorio Nacional ya ha venido teniendo acercamientos y hace un llamado a participar en este foro a los diferentes sectores de la sociedad, entre estos sectores laborales, empresariales, organizaciones campesinas, agrícolas e industriales, a la academia y otros actores que coincidan en la búsqueda de un país más justo, solidario e inclusivo. Este proceso de diálogo dará inicio en los próximos días con la participación de todas aquellas organizaciones y sectores que manifiesten su interés de ser parte de este gran proceso de concertación nacional. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras es la máxima autoridad del Banco Popular y de Desarrollo Comunal desde 1986 y está encargada de dictar el rumbo estratégico de la organización. Es considerada uno de los foros de diálogo más representativos de Costa Rica, al estar conformado por líderes y lideresas de 10 sectores sociales. El artesanal, comunal, cooperativo tradicional, cooperativo de autogestión, magisterio nacional, sindical confederado, sindical no confederado, profesional, solidarista y personas trabajadoras independientes.